Amigas y amigos del canal Iberoamericano, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos en esta tarde ya de jueves y darles la bienvenida a este espacio en el que analizamos la información más relevante que afecta a los 22 países de nuestra región. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda, como todas las tardes. ¿Cómo estás? Hola, Ana Cris, muy bien. Es un placer saludarte y, por supuesto, a todos ustedes. Muy buenas noches allá en Europa, muy buenas tardes en América Latina. Información muy relevante que se ha dado a conocer las últimas horas, por supuesto, relacionadas con nuestra región. Así que acompáñenos, estamos listos. Nicolás Maduro asume su segundo mandato como presidente de Venezuela. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visita la frontera en Texas para impulsar la construcción del muro con México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pide a los cónsules y embajadores de su país en el mundo proteger los derechos de los migrantes. Así es, en Venezuela el presidente Nicolás Maduro juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia para asumir un segundo mandato que concluirá en el 2025. Juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria, procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo XXI, como fue el mandato de nuestro comandante Chávez. Lo juro. El mandatario venezolano se comprometió a impulsar los cambios que hacen falta en la nación bolivariana, defender el derecho a la paz y el respeto a la Constitución. A esta ceremonia de investidura asistieron los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, y de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, así como representantes de México, Turquía, Belice, Irán, Bielorrusia, Rusia, Argelia y Sudáfrica. Antes de rendir protesta, el presidente Maduro hizo un llamado a los países del denominado Grupo de Lima a ratificar su posición de desconocer su nuevo gobierno. Nosotros tomaremos las medidas más crudas y enérgicas que pueda tomar en diplomacia, en defensa de los intereses nacionales, un gobierno. El pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda. Y la revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta columna de traidores y traidoras que pretenda violentar la vida interna de Venezuela. Recordemos que el pasado 4 de enero los miembros del llamado Grupo de Lima, con excepción de México, firmaron una declaración que pedía al presidente venezolano no asumir un nuevo sexenio, un nuevo periodo de gobierno. Así es, Ana Cristina, y en este contexto el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció el fin de las relaciones diplomáticas con Venezuela. He dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. Quiero aclarar que la decisión de ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela no implica que el Paraguay dejará de cumplir con su práctica habitual de honrar los compromisos que ha asumido a nivel internacional. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, anunció que desconoce el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro por considerarlo resultado de un proceso electoral ilegítimo. En tanto, la Unión Europea hizo un llamado al gobierno de Venezuela y a la oposición a retomar los diálogos de reconciliación.
la UE continuará su compromiso diplomático y político en apoyo de una solución política pacífica y democrática a la crisis de Venezuela, manteniendo abiertos los canales de comunicación con todos los socios relevantes. Y a lo largo de esta semana le hemos estado presentando una serie de reportajes especiales sobre algunos mecanismos de colaboración y de cooperación entre países de Iberoamérica y también entre esta región y otras regiones del mundo. En la entrega de hoy, en nuestra última entrega, veremos cómo trabaja el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para propiciar la prosperidad en la región. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, es un mecanismo de colaboración que busca propiciar la prosperidad de los países que lo integran. Para lograrlo, el APEC promueve el crecimiento económico equilibrado, inclusivo, sostenible e innovador, así como la integración económica. Este mecanismo está formado por 4 comités: de comercio e inversión, de manejo y administración, el comité económico y el comité sobre ecotecnología. De las reuniones que se realizan en torno a la APEC, la más importante es la de líderes, que reúne a empresarios y presidentes de los países miembros. Few global forums arouse such interest of the business community like the APEC CEO Summit. And there are very good and powerful reasons for that. Taken together, APEC economies account for more than 40% of the world's population. Gracias a los encuentros de la APEC, se ha dado forma a medidas que facilitan el tránsito de bienes, servicios, inversiones y personas en la región. Un ejemplo es la iniciativa de la APEC de estandarizar las regulaciones en el comercio de productos para facilitar su intercambio. APEC is a strategic partner to a win-win situation. Can harness clear advantages, not only from their geographical position, but also by putting forward possible areas of cooperation in the field of common interest, like services, small and medium-sized enterprise, trade facilitation, among many other. Actualmente, el APEC está formado por 21 economías, entre las que se encuentran México, Perú y Chile. Las metas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se conocen como Objetivos de Bogor y consisten en alcanzar la facilitación del comercio y la inversión para las economías en desarrollo en 2020. La guía para alcanzar estos objetivos es la Agenda de Acción de Osaka, que tiene de base el diálogo político y la cooperación técnica y económica. En 2018, el APEC destinó 14.5 millones de dólares para talleres, simposios, publicaciones e investigaciones que tienen el propósito de traducir las políticas que surgen de la APEC para llevarlas a la población como acciones concretas. Para Iberoamérica al Día, Carla Rodríguez. Y este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a la localidad de McAllen, en Texas, donde participó en una mesa redonda sobre uno de sus temas favoritos, la seguridad fronteriza. Ahí reiteró la necesidad de construir un muro en la frontera con México. El tráfico de personas es algo horrible y es un problema en el mundo, no es un problema solo de Estados Unidos. Y ellos vienen por la frontera y ellos conducen. Vienen por donde no hay seguridad. Si tuviéramos una barrera de cualquier tipo, una barrera poderosa, de acero o concreto, si tuviéramos una barrera, ellos no podrían hacer ese tránsito, ni siquiera de intentarlo. También reiteró que México pagará gran parte de la construcción del muro con los beneficios que dejará el nuevo tratado comercial, el T-MEC, a la Unión Americana. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los embajadores y cónsules de su país para proteger a los migrantes y también se comprometió con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Difundir la cultura, promover las inversiones, el turismo y los logros de México en el extranjero fue el pedido que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a embajadores y cónsules mexicanos acreditados en distintas partes del mundo. Que ustedes puedan transmitir en el mundo de que se está llevando a cabo una transformación en México. Yo quiero pedirles que nos ayuden mucho en la información
que se va a necesitar transmitir en otros países acerca de estos cambios, que nos ayuden mucho también en la promoción económica. En el marco de este evento se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con lo que México trabajará arduamente para cumplir los 17 objetivos formulados por la ONU. El decreto que hoy suscribe, señor presidente, en lo interno abre espacios para una mayor participación ciudadana en la consecución de los objetivos y metas de la agenda. En lo externo, refrenda la vocación multilateralista de nuestro país. Durante la 30ª reunión de embajadores y cónsules, el mandatario mexicano aseguró que la política interna es lo que da sustento a la política exterior y pidió defender los derechos de los migrantes. Si resolvemos nuestros problemas y se fortalece México, vamos a tener respetabilidad afuera, en el extranjero. Tenemos que convencer, persuadir que lo mejor para enfrentar el fenómeno migratorio es el desarrollo, es la creación de empleos, no el uso de la fuerza, no el uso de medidas coercitivas. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Gante. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @IberoAlDía y nos encuentran en Facebook como Iberoamérica al Día. Regresamos. Y durante la 30ª reunión de embajadores y cónsules de México, los enviados generales de las ciudades estadounidenses de San Diego, Los Ángeles y Dallas nos hablaron sobre las acciones que se están tomando desde sus consulados para proteger y apoyar a los migrantes. Esto fue lo que nos dijeron en exclusiva para Iberoamérica al Día. Con esta nueva administración, que el enfoque es principalmente humanitario, una visión humanitaria hacia el migrante, lo que nosotros hemos hecho es trabajar muy de la mano con los países de Centroamérica, principalmente con Honduras, con El Salvador y con Guatemala, para compartir con ellos experiencias y mejores prácticas. Por ejemplo, les hemos ayudado muchísimo para que ellos conozcan a las autoridades de los tres niveles de gobierno en California. La red consular
incluyendo el consulado en Los Ángeles, cuyo titular soy yo, estamos empeñados activamente, cotidianamente y más ahora en tiempos tan difíciles, en la defensa a ultranza, sin claudicar, sin regatear, de los derechos humanos de nuestros migrantes. La prioridad es derechos humanos y defensa del migrante. Cada uno de los consulados de México en el exterior, y Memo, tú sabes que son 50 consulados de México en Estados Unidos, nos erigimos en verdaderas defensorías del migrante. Y en Guatemala, la Corte Constitucional suspendió la orden del presidente Jimmy Morales de finalizar la misión de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, que se encarga de revisar los casos de corrupción en ese país. El vocero de la CICIG, Matías Ponce, aseguró que el organismo, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, continuará con sus labores hasta el próximo mes de septiembre, que es cuando culmina su mandato. Además, destacó que se buscarán las medidas necesarias para mantener activas sus funciones y tareas ahí en Guatemala. Así es, Ana Cristina, y en su visita por México, la secretaria general iberoamericana tuvo una intensa agenda. Me refiero, por supuesto, a Rebeca Greenspan, quien firmó un convenio de colaboración con el Colegio Nacional para enriquecer el acervo histórico con el que cuenta esta importante institución mexicana. Durante la 26ª Cumbre Iberoamericana, llevada a cabo en Guatemala, se designó al 2019 como el Año Iberoamericano de los Archivos para la Memoria y la Transparencia. Este enero estrenamos un 2019 que dibuja un mundo en suma complejo y variable, incierto. La puesta en duda del multilateralismo y la cooperación internacional hacen que la tarea intelectual sea hoy más importante y apremiante que nunca. La secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, visitó el Colegio Nacional para celebrar la firma de un acuerdo con esta institución. Morada intelectual de Alfonso Reyes, Carlos Fuentes y Octavio Paz en Ciudad de México. Reflexionó sobre lo que el peso de la modernidad ha cargado sobre los hombros de las personas. Al principio del siglo XIX decidimos ser lo que eran ya los Estados Unidos, una nación moderna. El ingreso a la modernidad exigía un sacrificio, el de nosotros mismos. Es conocido el resultado de ese sacrificio. Todavía no somos modernos, pero ahora andamos en búsqueda de nosotros mismos, decía Octavio Paz. En este contexto de búsqueda de identidad y de rescate de la memoria, Rebeca Greenspan y el presidente del Colegio Nacional, José Ramón Cosío Díaz, firmaron un convenio de colaboración. Un convenio que tiene como fin sentar las bases para futuras colaboraciones en distintos campos, que son los campos de la Secretaría General y del Espacio Iberoamericano, como son la cultura, la educación, la agenda digital y la preservación del material histórico. Material histórico que en México el Colegio Nacional en gran medida resguarda y que a partir de este acuerdo busca enriquecer. Sobre esos archivos se hagan interpretaciones, haya trabajo de ida y vuelta. Yo creo que es el sentido de un convenio con la Secretaría General Iberoamericana. En ese sentido, rescatar todo lo que se ha escrito en el mundo sobre los propios autores y sus obras. Por ejemplo, sobre Octavio Paz. Debe haber artículos en japonés, debe haber artículos chinos, debe haber artículos de India donde fue embajador. Llegar a tener esa idea, esa compilación, esa acervo completo es una cosa fantástica. La intención, de acuerdo con el doctor Cosío, no es tener archivos solo por tenerlos o acumular papeles, sino encontrar las redes de relaciones y de conocimiento en las que estos acervos se muevan. Pensar la Secretaría como una palanca para proyectar al Colegio Nacional, no por el colegio, sino por el conocimiento que sus miembros generan, me parece que es un asunto central en este sentido. Necesitamos hombres y mujeres de reflexión y experiencia para en conjunto poder pensar el mundo que ya está con nosotros. La curiosidad y el pensamiento holístico es la intersección natural donde la Secretaría General y el Colegio Nacional detonan el potencial del acuerdo que los reúne. Ante la complejidad, solo el trabajo en equipo, interdisciplinar, experto, diverso, incisivo, puede ayudarnos a llegar allá a las profundidades del tema. Allá donde se encuentran las corrientes de los fenómenos modernos y donde yace la brújula que nos ayudará a entenderlos y navegarlos. Pensar holísticamente, dice Greenspan, es indispensable para resolver las interrogantes que atañen a la sociedad moderna. Podríamos decir que hoy en día, como todos estamos en búsqueda de nosotros mismos, podemos unirnos para tratar de tener una reflexión más universal sobre ello.
Los fenómenos migratorios y los 500 años del primer viaje de circunnavegación realizado por Magallanes y Elcano podrían ser los próximos temas de colaboración entre las dos instituciones este año. Para Iberoamérica al Día, Elis de León. Pues como siempre, una agenda muy intensa, la de la secretaria Rebeca Grispa, ya se encuentra allá en Madrid, tuvo una reunión con el director Jabonero, quien es miembro de la Organización de Estados Iberoamericanos, así que bueno, pues como siempre una agenda muy relevante, así que estaremos dándole también seguimiento, por supuesto, junto con los 22 países de la región. Recuerde, vamos a una breve pausa, le recuerdo que nos puede seguir a través de Twitter en @iberoaldía y en Facebook Iberoamérica al Día. Regresamos con más temas. Gracias por continuar con nosotros en Iberoamérica al Día. Vamos ahora con nuestra compañera Nancy Mendoza. Ella nos tiene, como siempre, la colaboración de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Muy buen día. Saludo con mucho gusto a todos nuestros amigos de Iberoamérica. El día de hoy les presentamos un breve resumen de lo que fue el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, llevado a cabo en Argentina por parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bueno, en Claxo encontramos la complejidad de América Latina, ¿no? Yo creo que muchos de los que venimos acá venimos buscando algo de esperanza, pero siento que cuando uno está en estos eventos como que algo se le contagia. Sentimos que toda América Latina está vibrando con sus posturas y sus apuestas políticas. Motiva aún más para seguir en esta lucha. Podemos aprender acerca no solamente de las izquierdas en América Latina, sino poder conocernos a nosotros mismos. La crítica única forma de resolver un problema. Me parece que todos necesitamos respuestas y acá se nos dieron bastante y es el optimismo que te genera lo que dan ganas de salir y luchar con mucha más fuerza. Un evento que reúne 50.000 personas inscritas es inédito, diría yo. Ha sido una semana cargada de actividades, hemos conocido de diversas experiencias, de diferentes luchas. Nossa, aqui eu encontrei muitas pessoas com pensamento crítico. As coisas não são tão grises e tão negras como parecem e que nós podemos dar a volta à história outra vez. Nós levamos muitas tarefas para fazer, que não são menores, que estão boníssimas. Na verdade, estou emocionada, estou contenta. Muitas graças, Cláudia. Por mais direitos e menos privilégios. Claxo 2018 permitió reunir a miles de jóvenes de diversos países latinoamericanos, quienes a través de diversas actividades manifestaron su pensar con respecto a distintas problemáticas y su posible solución. Damos las gracias a Claxo TV por esta cápsula que nos envía. Nos vemos la próxima. Y ahora es tiempo de viajar un poco por nuestra región con Itinerarios, quien ya está listo, Camilo Pardo, para invitarnos a conocer la localidad de Trinidad en Cuba. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro itinerario. Hoy queremos invitarle a conocer una de las ciudades coloniales más bonitas, no solo de Cuba, sino
sino de América Latina. Se trata de Trinidad. Como detenida en el tiempo, Trinidad invita a recorrer museos, plazas e iglesias de una ciudad patrimonio de la humanidad que conserva el esplendor de su fundación en 1514. Calles empedradas, balaustradas de madera, balcones corridos, carros de caballos y gente afable y sencilla son rasgos que distinguen a Trinidad de Cuba, que posee uno de los complejos arquitectónicos más hermosos y mejor conservados de América. Gracias a su ubicación geográfica, es uno de los destinos más completos de Cuba. Atesora una de las playas más hermosas de la costa sur del país. Las playas de Trinidad son únicas en la isla, en parte debido a que se encuentran muy cerca de las montañas conocidas como el Escambray, lo cual genera un microclima magnífico y soleado durante prácticamente todo el año. En la península se encuentran puntos para buceo y en sus cercanías se puede disfrutar de un safari o simplemente ser testigo de una espectacular puesta de sol. Para los amantes de la naturaleza y los ríos, a unos 4 kilómetros de Trinidad hay un rincón mágico conocido como la Cascada de Javira. Aquí, los cubanos vienen a refrescarse, ya que prefieren el agua dulce a la de mar. Situada en una selva exuberante, el agua es cristalina, fría y con muchas zonas de sol y sombra. Uno puede deslizarse por las rocas lisas de la cascada como hacen los niños, o simplemente admirar su belleza. La propuesta gastronómica de Trinidad es uno de sus puntos más fuertes. Posee una amplia variedad de restaurantes de cocina internacional, sobre todo asociados con los distintos emprendimientos hoteleros que se extienden enfrente a las playas del centro. Por otro lado, la ciudad le da especial preponderancia a los platos típicos de origen criollo, que pueden ser un detalle más para el turista que desee conocer a fondo los sabores y las texturas de la cultura local. Así que no lo dude más y acompáñenos en el siguiente itinerario por Iberoamérica. Muchas gracias, Camilo. Así llegamos al final de esta emisión de Iberoamérica al Día y de esta semana informativa. Como siempre, a nombre de todos los que hacemos posible este espacio, muchísimas gracias por su atención. Así es, Ana Cristina, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes con más información iberoamericana. Pero antes de despedirnos, los dejamos con música del grupo mexicano Recoveco y esto que se llama Morena. Que pasen una excelente noche, una excelente tarde. Mi morena, y vuelvo a decir morena.